Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy me encuentro acá con Vicenta y con Yusbel. Y pues nos vamos a ir a la calle, ¿va, Chenta? Sí, hola. Hola, sí, Chenta. Me gusta a pasear. ¿Te gusta pasear? ¿Cómo estás, Chenta? Bien, gracias a usted. Bien. Ah, bien. Bien. Bien, mi amiga y va conmigo. ¿Tu amiga? Hola, Beli. Sí, de usted, mi amiga. Son mi amigo, usted es todo. Yo también, Cheta, soy mi amiga. ¿Sí? Hola, ahí sí. Va Beli también, nos está acompañando. Hola, Beli. Es mi amor. Ahorita vamos a salir a la calle y vamos a ir a comprar un pepino y 2 libras de tomate y un manojo de cebolla. Y una mitad de un repollo. Vamos a ir a buscar al señor que viene a vender porque hoy es miércoles. Y entonces el señor pues viene desde muy temprano. Y pues viene a vender acá, ¿verdad? Entonces ya nos queda cerca y no ir hasta Samber. Porque pues si vamos a Samber tenemos que pagar 10 quetzales de pasaje. Y entonces pues ya se nos hace... Se nos es más fácil solo salir a la calle e ir a comprar, porque el señor pues trae pues un camión de verdura y pues viene a vender. Y pues como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Nos queda muy lejos hasta Samber, entonces casi toda la gente del cantón, ¿verdad? Sale a comprar. Y pues el señor pues vende todo, ¿verdad? Ya se va vacío. Y como también tenemos una carnicería cerca, o sea, el señor vive hasta allá. Bueno, vive donde la calle también, en la calle principal. El señor vende carne. Y pues entonces mata, vamos a ver, los días viernes lo mata y ya el sábado pues vende. Entonces el señor de la verdura pues viene los días viernes en la tarde. Pongámosle de tipo 6 viene el señor. Y pues de una vez se queda vendiendo. Como les vuelvo a repetir, va la gente, compra su carne ahí con el señor. Y pues también la verdura, ¿verdad? Porque a veces hacen caldo de res, o carne asada o algo así por el estilo. Y entonces pues vende el señor, ¿verdad? Tanto como el señor que tiene su carnicería y pues tiene el señor su venta de verdura. Y pues, ya se nos facilita a nosotros salir a comprar nuestra carne cuando queremos. Y nuestro tomate, cebolla o algo así por el estilo, ¿verdad? Ahí me acompaña, hoy se vino la Chentita y también la Yusbel. Ahí vamos, ya casi salimos. No les puedo enfocar donde tiene su carnicería al señor porque es el lado arriba. Donde yo voy a ir es el lado abajo. Entonces, no se puede. Vicenta, ¿y ustedes no compran verdura? No te impide comprar. Ah, bueno. No te impide comprar aquí en la calle. Ah, pero sí, sí. Si comes vos verduras, pues te gusta. Sí, gusta, mi amigo. A mí me gusta. Estaba pequeña comí cebolla. A mí igual me gusta. Yusbel dice que cuando ella estaba pequeña comió cebolla. A mí con Juan mi casa. También. Eso es muy bueno porque... Porque en sí, pues, las verduras, pues, es algo, pues, muy nutritivo y nos ayuda bastante. Y, pues, hay que variar de comida, ¿verdad? Hay que comer verdura, fruta, carnes, pollo, cereal, etc. Entonces, pues hay que tener una alimentación balanceada, por decirlo así, ¿verdad? Y bueno, ya llegamos donde venden la verdura. Ahí está. Te voy a ir a comprar. Y bueno, acá estaba la carnicería antes, miren. Pero ahora está hasta allá, donde está la moto. Entonces,
voy a comprar, mamu Yusbe. Vamos a comprar lo que nos mandaron a pedir. Buenas. ¿Qué precio tiene el pepino? ¿Pepino? Ajá. A 2 quetzales. ¿Y este grande? Sí, 2, porque está, me da tan... Ah, sí, pues es que está algo mal. Sí, ya ni cuenta me había dado. Ay, buena compradora, sí. Vamos a llevar este. Nos vamos a llevar este dañado porque solo está dañado. Ja. Entonces le vamos a quitar esto. ¿Y el tomate qué cuesta? Tres. Bueno. Solo el tomate y el repollo. ¿Y eso? Sí, eso lo va a pagar aparte. Me llevo. Bueno, ya compramos. Acá Yusbeli está de necia que se quiere llevar los pepinos en la mano. Y pues porque no haga berrincha y no empiece a llorar, pues se los di. A ver, Yusbeli. Y los lleva, mira, como un bebé. Nos compramos 2 pepinos. Y pues también acá en la bolsa, no se ve. Me compré la mitad de un cilantro. No. Ay, ¿y en qué ando pensando? Me compré la mitad de repollo y 2 libras de tomate. Que es de mi cuñada, pero me pidieron favor. Les comento que Vicenta encontró a su abuelita. Adiós. Encontró a su abuelita y se puso a platicar. Y también dimos tiempo porque un carro iba pasando, ¿verdad, Che? Sí. Y ella saludó a su abuelita. Bueno, ay, como les decía, ¿verdad? Hoy es miércoles y el don viene a vender. Y pues viene hasta el viernes en la tarde y se va el sábado en la tarde. Son los días que él viene a vender. Miren, hoy hay demasiado sol. Y si no estoy tan mal, ahorita tenemos ropa que tender, pero no lo hemos hecho. Pero como yo la ve, pues yo me acuerdo y no he tenido tiempo de tenderlo porque desayuné, hice tortillas y saqué agua en sí, pues no. Y pues a mi mamá se le olvidó porque no me ha dicho nada. Ahorita le voy a recordar. ¿Te cansás, Chanta? No. No. Está bien, Chanta, que te guste caminar. Mira, voy a mi casa, ¿qué? ¿Te aburres en tu casa? Sí. Sí, fíjate que eso sí, en eso sí tienes razón porque uno se aburre. Y ahora tengo una semana de descanso, pues, de vacaciones de fin de año. Y vieron que, pues, se me... siento que tarda demasiado en que entre la noche y así. En cambio, cuando estoy en la escuela, pues, cuando ando en el aula, pues, ahí, pues, nos da teoría la seño, nos pasa, pues, algunas fotos ahí. Ay, ¿cómo les podría explicar? Tiene una pantalla bien grandota que no sé cómo se llama. Y no se los puedo decir, pero me imagino que ustedes pues sí saben. Y pues ahí nos comparte las fotos para que nosotros pues lo miremos. Para que nosotros veamos de qué ella está hablando y qué nos está dando a entender y todo eso. Entonces nos comparte diapositivas. Y pues... ¿qué? Ah, miren, Yudeli me dio una mi flor. Lleva lo mismo, nadie me lo da. Y entonces, pues, cuando ando ahí en el aula, ¿verdad? Entonces ella nos pasa diapositivas y, pues, nos manda a hacer tarea. Y en sí, pues, es bien, bien rápido se va la hora cuando estoy allá. Y ahorita que estoy en mi casa, siento que ahorita apenas son a las 11. Ay, entonces, pues, sí, tiene razón, Chenta. Uno se aburre estar en la casa.
Yo ya quiero ir a la escuela. Pero vieron que no sé qué quiero, porque cuando ando en la escuela yo quiero estar en mi casa. Cuando ando en mi casa quiero estar en la escuela. Pues ni yo misma me entiendo. Pero cuando ando en taller, pues sí, nos mantenemos todo el día parados. Entonces también ya la necesidad es de estar en mi casa para poder descansar, porque uno se cansa estar todo el día parado. Pero ni modo, ¿verdad? Es parte de la carrera estar parados todo el día cocinando, ¿verdad? Y pues gracias a Dios ahorita todavía no entro a clases. Todavía tengo algunos días más y pues ahí estaré presente. Bueno, ya llegamos, Chenta. Ahorita vamos a ir a tomar agua, pero no coca, agua pura. Sí, agua pura, porque el agua pura es más saludable. Bueno, ya llegamos, queridos suscriptores. Y acá Chenta en la sombra, párate. Nos vamos a despedir porque ya llegamos. La Chenta sudó, yo sudé, Yusbeli también. Miren, ahí el pepino está casi dañado. Le pregunté yo al señor qué cuesta. Gracias, Yusbeli. Le pregunté yo al señor qué cuesta, me dice que 2 quetzales y estaba bien grandote. Y miren, tiene un agujero ahí. Pero eso lo vamos a quitar, lo vamos a solucionar. Y ya llegamos, Chenta. ¿Cómo te sentís al haber caminado un poquito? Ay, calor hay. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo te sentís, Chenta? Bien. Bien. ¿Te cansaste, no? No. Calor hay. Y si te dicen que vas a caminar de aquí a San Ver, ¿te vas caminando? Sí. Sí, dice Chenti. Sí, sí, Patito se anda bañando. Está bien, Chenta. Gracias por acompañarme a comprar, ¿oíste? Gracias, güey. ¿Qué cosa me dices a mí? Está bueno, Chentía. Nos acompañó Chenti al día de hoy, la sacamos porque que fuera a caminar un poquito. En sí está bien fuerte el sol. Hoy sí, mira, yo no he tendido mi ropa. Babosa soy porque no me acuerdo y si no lo tiendo agarra un olor bien feo. A mí sí la ya. Ya lavaste. Ya pues, el plan de algo y la mía ya es. Está bueno, Chenta. Está bien. Bueno, Yusbel, gracias por haber cargado los pepinos. Adiós, nena. Adiós, ahí te cuidas. Adiós, Chentita. Adiós. Bueno, nos despedimos. Bendiciones para todos. Y pues, que Dios los bendiga. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Chenta. Adiós, Feli. Adiós.